Señores, en pantalla tienen una fotografía. He querido comenzar este programa con esta imagen, porque si yo hubiese estado dirigiendo la redacción, hubiese tenido incidencia en algún periódico, en el día de hoy estos tres rostros hubiesen sido portadas. Es bueno que la gente conozca el rostro de los agresores. Se difunde mucho el rostro de las víctimas, pero hay que ponerle cara a los que hacen hechos tan abominables como los que estos tres hombres hicieron. Esas son sus caras y la gente tiene que verlos. Ellos son Willy Antonio Javier, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Félix, mejor conocido como Pinol. Los tres fueron condenados ayer a 30 años de prisión cada uno. Se repartieron 90 años por tirar ácido del diablo a la joven Yokairi Amarante. Le desgraciaron la vida. Es una manera, la más, probablemente una de las más drásticas de violencia en perjuicio de las mujeres. En muchas partes lo usan como un instrumento de poner a la víctima a sufrir de forma eterna, que le queden las huellas. El hombre que está arriba es Willy Antonio Javier, pareja de Yokairi. Él, cuando ella terminó la relación con él, a pesar de que ella es la madre de su hijo, contrató al que ustedes ven con la camiseta para que le lanzara el ácido del diablo. Él se buscó un socio y junto con el otro fueron y le lanzaron el ácido. 3.500 pesos llegó a pagarle de los 25 mil pesos que le había prometido. Es decir, que ese trabajito a ellos le salió por 1.750 a cada uno y 30 años. Ese es el pago. Ahí lo tiene. Es bueno que la gente joven de este país lo vea. Vamos a ver a la pareja. Por favor, señor director, he compartido una fotografía de cuando Yokairi era pareja de este sujeto, padre de su hijo, porque para mí el hecho de que alguien sea padre de tu hijo es un elemento también agravante, porque un papá quiere que sus hijos estén bien y saben que la madre, que es la que le está cuidando y demás, debería tener el derecho de vivir tranquila y de vivir en paz y de saber poner término a una relación. La relación que él no aceptó terminar en la calle, ahora él termina 30 años en la cárcel y esperamos que se cumplan los 30, ni uno menos y ni uno más porque no hay 40. En este momento en República Dominicana la pena máxima es de 30 años, pero en el nuevo Código Penal son 40. Así que ni uno menos de esos 30 años, porque aquí hay gente que va y busca un acuerdo de que cumplí la mitad de la pena, de que hice cursos. En este tipo de casos, el Estado Dominicano por ahora y por siempre tiene que mandar un mensaje contundente. Son 30 años. Y les invitamos a la familia de Yokairi, que ha mostrado una gran fortaleza, a que se mantenga en pie y que esté vigilante en este proceso, para que se cumplan los 30 años. Estos tres hombres que de manera cobarde y vil ultimaron, hicieron este plan, una empresa criminal, una empresa de hombres ruines. Hay que ser ruin para hacer un acto de esta naturaleza. El sujeto que le lanzó el ácido era un sujeto que lo habían contratado y le dieron unos chelitos. En un carro público iba. Su expareja pidió que le tiraran el ácido en la frente para dejarla marcada. Se aseguró y fue a visitarla para verla en el hospital. A los 4 días la policía lo arrestó y le confesó que efectivamente él había dado la orden, que había contratado a su amigo, lo buscó, dijo quién era, lo arrestaron en los guandules y posteriormente el otro identificó al autor material. Ayer se repartían esos 30 años. De esta manera quiero saludarles a todos ustedes porque esta era la portada. Saludar a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y nos ven a través de cada una de nuestras redes sociales, plataformas. Gracias. No olviden suscribirse. Gracias porque seguimos creciendo en esta familia de La Cosa Como Es. Ahí está, en el recuadro superior derecho, en rojo ahí, se pueden suscribir, le dan a la campanita y les avisa. Hay mucha gente que me dice, yo lo veo en la noche, lo veo más tarde, a la hora que usted quiera, porque son las 11 de la mañana,
cuando este programa se emite, pero esa es una de las ventajas que nos da la tecnología, que cualquier hora es buena para ver el contenido que usted aprecia. Yo quiero, señor director, compartir el testimonio de Yokairi, de su madre y de la abogada, que hablan sobre ese proceso que culminó con 30 años de prisión para cada uno de los tres involucrados en este caso. Es un caso que establece un precedente importante y relevante, porque hasta ahora no teníamos una sentencia de esa naturaleza, y se le va a juzgar como acto de barbarie, de manera que la calificación jurídica permita que son 30, 30 y 30, no di que 30, 20, 15, no, 30, 30, 30, y cuando haya 40, 40, a todo el que cometa un acto de esta naturaleza. Le ponemos en pantalla. ¿Cómo te sientes? En el día de hoy se ha hecho justicia, se ha impartido 30 años de prisión para cada uno de los acusados en el día de hoy. Yo quería hablar de hacer una reflexión a la sociedad, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, para que aprobule una ley que incremente la pena para aquellos que utilizan el ácido del diablo para realizar este acto de tortura. Que se regule la venta de las sustancias que componen dicho ácido del diablo. Le damos gracias a la justicia, se hizo justicia y 30 años para cada uno de los acusados. ¿Yokairi, está conforme? ¿Está conforme? Yo estoy llorando de la felicidad porque mi persona se quedó impune y se hizo justicia. Una dura batalla para ustedes lograr esta ley. La batalla del hospital, la batalla de venir todos los días, todos los meses aquí a este juicio. Le doy gracias a Dios, gracias al presidente que no nos abandonó, gracias al pueblo dominicano que tampoco nos abandonó, gracias a todos. Gracias. Ahí está, madre e hija. Muy importante el apoyo de la familia en este tipo de circunstancias. Es vital el apoyo de la familia cuando ocurren estos hechos. Nosotros valoramos mucho la fortaleza que ha tenido esta joven, que la hemos visto incluso en sus redes sociales bailar, y eso porque la vida sigue. Ojalá pueda reponerse y que el Estado Dominicano además tenga los mecanismos para asistir de manera médica a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Y digo mujeres porque ustedes miran las estadísticas y este es un crimen particularmente que generalmente se ejecuta en perjuicio de mujeres cuando han terminado una relación de pareja, como el que ejecutaron contra esta otra joven. Señor director, le he compartido una fotografía en esta ocasión de Yanelis Arias. Ustedes la están mirando a la izquierda con su tía. Nosotros conversamos en este programa y a los 4 días la muchacha fallecía. Ella de Salcedo vivía en los Estados Unidos. Yanelis Arias estaba en Tenares cuando llegó un hombre con un ramo de flores. Mira lo que te mandaron. Era ese sujeto que está a la derecha, que ha sido identificado por la Policía Nacional como el responsable, el autor material de estos hechos. Su nombre, Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché. Está prófugo de la justicia. Me dicen que existe la idea de que este hombre probablemente se ha ido del país a través de Yola por cualquiera de los destinos, Miches o la zona este, digamos, por Higüey o lo que sea, para Puerto Rico o cualquier otra localidad, hay que ver, o saldría por Haití también. O sea, la idea que tienen las autoridades es de que probablemente este hombre está fuera. Pero no importa, en este tiempo de tecnología y en este tiempo, la gente, aunque sea pacientemente, se puede ir a Rusia. Se puede ir a Rusia. Yo conozco un caso de una familia que vino a verme hace 15 años y fue ahora que lograron la extradición del hombre que mató a su familia. Denle ahí un momentito para decirles algo de este hombre. Agustín de Jesús Pimentel Luna, Caché, se habría reunido con un comerciante, un señor que le ocuparon la rodillera, le ocuparon el abrigo y parte de lo que tenía, pero este hombre ya fue liberado
porque la, se entendió como que no tenía que ver con el hecho en sí mismo. Antonio Manuel Enrique Ovalles, de 56 años. Entonces, hay gente de medios que consideran que el caso estaba resuelto. Decían, apresan al que lanzó ácido. No, ese señor no fue que lo lanzó. Le encontraron evidencias y probablemente tuvo comunicación con este hombre. Si sabían que se usó, habría que verlo. También arrestaron a un comerciante que compró, ¿cómo se dice? Cuando llevas y deja por un dinero en una compraventa. Empeñó el motor para conseguir dinero. El motor se lo empeñaron en 10 mil pesos para él moverse. Y se considera que se pudo haber escapado. Yanelis, antes de morir, mencionó un nombre. Dijo, él me dijo que yo sabría quién es él. Es un hombre que vive en Estados Unidos. Nosotros asumimos que las autoridades dominicanas están haciendo una investigación en ese sentido. Pero quiero recordarlo hoy, que el pueblo dominicano ha estado muy sensibilizado por la condena a 30 años de prisión a los otros tres, para recordar que en este caso no se ha hecho justicia. Entonces es bueno recordar que se aspira a justicia en este caso donde la víctima falleció. Muy duro comenzar la jornada así, pero yo creo que hay que honrar la vida de estas mujeres. Lamentablemente, en el caso de ella no tuvo tiempo, falleció. Tenemos una sobreviviente de esa violencia extrema y otras en el país con rostros que quedan desfigurados. Aquí hay un tipo de crimen que las autoridades siempre le llegan. La policía siempre le llega al que se roba un bebé en una maternidad y eso. Nadie inventa con eso. El que invente con eso, yo desde que estoy haciendo periodismo no he visto un solo caso de robo de bebés en República Dominicana que las autoridades no lo hayan resuelto. ¿Saben por qué? Porque le ponen empeño. Le ponen empeño. Todo policía siente que puede ser el hijo suyo. Es una sensibilidad especial. Tú puedes ir y decirle a la policía, me robaron un celular. Bueno, le roban celulares a miles de gente. Me robaron un motor, me robaron una nevera, me robaron la casa, me robaron el negocio. Pero me robaron un bebé. Eso aquí no pasa. El que roba un bebé, generalmente ustedes búsquenlo, siempre dan con ellos. Siempre. Y es una esperanza que tengo porque lo he visto siempre. Así debe ser en el ácido del diablo. El que lance ácido, se articule un movimiento, haga este tipo de cosas, no debe quedar jamás impune. Hacemos una pausa, hoy tenemos mucho. Tengo un caso de un policía, por cierto, desventurado, que afortunadamente sobrevivió a los tiros de un par de delincuentes, pero la que dice la esposa de uno de los señalados delincuentes, que además es un tipo que se había escapado de la cárcel, es de esas cosas que hay que poner, como dice la gente aquí, pero no roba motor. Eso vino por el testimonio de una abuela. Mi nieto roba, yo sé que él roba, claro que roba, pero no roba motor. Lo defendía porque lo acusaban de robo de un motor. Ella dice, sí, él estaba preso por asalto, pero se inventaron este asalto. Voy a la pausa, regreso de una vez. Además, conversamos hoy con el Servicio Nacional de Salud y viene también una empresa que tiene servicios para la ciudadanía a decirnos sus novedades. Hacemos este cambio, regresamos de una vez.